Esta disputa que va a haber entre los favoritos, Narváez, Sepeda, Picante, Dani, Juego, Juego. Hola con todos. Bienvenidos a Metiendo Pedal que da miedo aquí, episodio 8, con Ana Belén Gordillo. Bienvenido, Dani. Hola, Frankie. Hola a todos. Tenaz. Tenaz. Todo es tenaz. <laughs> Chiste, pero lo que ha pasado ha sido tenaz. Todo buenazo lo que pasó. Vamos a hablar hoy día. Únicamente el campeonato nacional de ciclismo, uh -huh. empezando por le, por campeonato de ruta y después continuamos con la contrarreloj. Así que estén atentos a todo porque estuvo buenazo y si no vieron el, lo que sucedió, en, el, en nuestro perfil está toda la carrera, toda la transmisión que hizo Imbabura TV, eh, Zona Deportes, Radio Pedal y Saga Sports. Ahí en colaboración hicimos esa transmisión y también pusimos recién una, un video final de resumen de las últimas dos vueltas de, de varones para que uh -huh. chequen el ataque de Narváez, pero todo buenísimo así que les invitamos a que vean que se suscriban a los canales y se unan al grupo de WhatsApp, Facebook y Telegram para que reciban directamente los videos Dani empezamos empezamos Frankie como dices vamos a hablar del campeonato nacional de ruta pero para darles un preámbulo de antes de, meternos. Sí, antes de meternos de lleno ahí eh... Un poquito de vale. a ver a antes de hablar de esto vamos a ver un eh... o sea cómo se venía anticipando este campeonato nacional de ruta eh, porque se a todo el mundo y ya estaba la expectativa de lo que iba a pasar world por los pure, nombres world que se iban a enseñar entonces eh, bueno sos, para hablar de los de los world tour porque son los que más conocemos uh -huh. pero ¿Quiénes son, Ani? Los world a ver tour. world tour solo tenemos por el momento tres que son eh, no cuatro perdón cuatro jonathan narváez de lineos martín lópez de la Astana, richard carapaz del IEF y alexander el chalequito cepeda del IEF. jefferson cepeda del caja rural no es world tour es Pro Team, porque el Caja Rural está en la categoría de Pro Team, yeah. no es equipo World Tour. Pero igual Pero ha competido igual... En, eh, en grandes vueltas. Claro. Entonces, una de... Estuvo en la Marta vuelta España. en la que hizo un, la Vuelta a España, ¿ja? donde hizo un papel increíble, estaba en el puesto 8 y se cayó y tuvo que retirarse. Una Era pena. Iba volando, ahí, Jeff. iba volando, está con todo Jefferson Cepeda, ya vamos a hablar de eso también. Entonces, bueno, de estos cuatro nombres y aumentando el de Jonathan Caicedo, que recién salió del, del World Tour, ya no está en el IEF, se fue a un equipo mexicano el Petro Like que es un equipo continental entonces teníamos de estas cinco figuras, digamos, digamos, figuras representantes el, que más grandes que en un principio todos iban a competir en el campeonato nacional eh, Jonathan Narváez era el único que venía con, compitiendo a nivel World Tour porque estuvo en el, en el Tour de Australia en el Tour Down Under donde ganó el Criterium metiendo pedal, metiendo pedal eh, hizo podio en una de las etapas y quedó segundo en la general entonces, era el que con más ritmo venía y el que mejor se le veía. En cambio, Jonathan Caicedo también ya había competido, pero eh, ya no al nivel World Tour, sino que él hizo la vuelta al Táchira en Venezuela, la cual ganó. Entonces, también se le veía con muy buena forma al Venadito. Pero Carapaz, Cepeda y. Ya Cepeda, sí. Carapaz y los primos Cepedas eh, no habían competido, no habían tenido ninguna competencia hasta el día de. hasta el día jueves, que empezó el Nacional de Ruta con la contrarreloj. Entonces ellos solo se habían venido entrenando acá estaban en Ecuador. Estaban entrenando duro porque ponía, el chariquito, ponía... Uh -huh. Bueno, algunos videos de ellos sacándose la madre y entrenando ahí. En Exacto. Muy buenas subidas, así que Sí, estaban, estaban, estaban entrenando con todo, pero estaban no andándole. tenían un nivel de competencia todavía. Y Martín López, que en un inicio se escuchaba que se iba a venir al, al Nacional de Ruta, eh, al final ya no vino porque la Astana decidió llevarle, o sea, escogerle a Martín para el Tour Colombia porque un italiano... Eh, no sé si se enfermó, se lesionó, yo qué sé, pero le quitaron de la nómina y le cogieron Entró, a, a Martín Saurio, Ajá, entonces, por un lado, por un lado increíble, bien. porque va a estar en el equipo con Mark Cavendish, con Ses Bold, con, con Figuras Leslie clima y con el colombiano Harold Tejada. Entonces, eh, increíble por, por Martín, pero claro, acá nos dio mucha pena que no que Martín no iba a estar. Entonces, él claro, eso... justo anunció en redes un, puso una historia que dijo que le hubiera encantado estar en, uh -huh. en ruta, pero tiene otras obligaciones. Exacto. Pero buenazo que va a estar ahí en. Buenazo. Y ya atentis que eso, el Tour Colombia empieza el 6 de febrero hasta el 11 de febrero. O sea, el martes. A, Hoy martes. estamos a o sea, Hoy mañana. estamos a Entonces, Ani, ¿qué te parece si vamos a hablar de Juan, de lo que pasó, ya que nos diste este. este preámbulo. Este preámbulo uh -huh. de los World Tour y los, los, los que nos representan más uh -huh. en el ciclismo. ¿Cómo lo viste tú? Cuéntanos un poco de lo que, de lo yeah. que tú viste. Y, y y me olvido, yo... de, me okay. olvido de alguien, porque. En el, en el mundo de las chicas, solo tenemos una ciclista a nivel europeo, o sea, a nivel ya continental, porque sí hay algunas jovencitas que han salido Y, que y están vamos en, a hablar día de eso. Ajá, y que, que se fueron a un equipo en Portugal y que ya les están sondeando acá en el país. Eh, pero ahorita la única que realmente se, se da a conocer y que todo el mundo sabe de ella es Miriam Núñez. Miriam Núñez, mm -hmm. la revambeña. Entonces tenía la oportunidad de competir en su casa, en su pueblo, en su ciudad, Tierra. con su gente, con su familia. Entonces eh, era la clara favorita y ella tampoco venía compitiendo, yo solo estaba entrenando, además que se cambió de equipo, ya no está en el Masi Tactics, sino que está en un equipo eh, británico-francés. Francés-canadiense. Canadiense. Se llama Rémiu Velo Group Abadi. Ya, entonces eh, recién le vemos que ya creo que le mandaron el, el uniforme, porque recién ya eh, en, en videos que puso se, se le ve entrenando con el kit de su nuevo equipo, pero yo creo, asumo... Que no le han mandado la bici todavía porque el equipo usa bici trek mm. y ella está creo que con una bici prestada hasta irse a Europa y que ya le entreguen su bici. Me, me imagino que es por eso. Pero bueno, en todo caso, la favorita para las mujeres era Miriam, pero hay muchos nombres que destacar en las mujeres que vamos a hablar de eso después. Entonces, Francis, a ver, Frankie, Francis. <laughs> Frank. Es que a veces le digo Francis, a veces le digo Frankie, y a veces le digo tanky. Re regresando al, al campeonato. A ver, a cuéntanos cómo se venía esto. Verás, yo quiero, antes que, antes que decirles, solo destacar el, el gran trabajo que hizo el, una combinación de plataformas, empezando uh -huh. por Inbabura TV, sí, eh, Zona Deportes, Radio Pedal, y nosotros también estuvimos ahí, que compartimos una transmisión, ellos ahí cubriendo, Iván de Radio Pedal estuvo cubriendo el evento ahí junto, junto a otras personas, o sea, en, en Riobamba, uh -huh. y pero mucha gente atrás tratando de, de llevar a, a la gente este, este gran evento ciclístico. Considerando también que un canal grande como Telemación lo iba a transmitir. Uh -huh. Pero solo transmitió hoy. Transmitió. ¿no? Exacto, solo uh -huh. transmitió hoy día. Por, bueno, de, una, desde las 11 se transmitió y se, apenas desde acabó, terminó uh -huh. la transmisión. Aquí con, lo, con, lo, con los colegas, con, las, con esta alianza que se hizo, se transmitió desde, desde que salieron. Y hasta antes incluso. Uh -huh. Entonces fueron 7, 8 sí, sí, horas sí, de sí. transmisión que. Ahí dando los datos, muchísima gente le gustó, agradeció la transmisión, otra gente odió la transmisión porque dice que, como que, ¿cómo es posible que no, no estemos ahí con la cámara atrás de. Es difícil, es difícil o hacer todo. O eso. Pero necesita eso... bastantes recursos económicos para eso. Y, <laughs> y permiso, digo. Así que no es tan fácil. Y eso será para otro 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 episodio de conversar cómo se hace una cobertura. Nosotros no sabemos exactamente, saben mucho más los uh -huh. que hicieron la cobertura. Pero eso quedará en otro tema y agradecer a toda la gente que exhibió y porque luego tuvo como 45 mil views. Bien. Entonces, fue gente conectada. Gracias. Y ya hablaremos más de eso, pero se pintaba súper bien ya para entrar a en lo del campeonato de ruta, se pintaba súper bien la, la competencia, se venía anunciando ya esta, eh, esta disputa que iba a haber entre los favoritos, Narváez, Candela. Carapaz, Cepeda, picante, ¿ahí? Fuego. 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 Eh, <laughs> Cepeda, claro, Carapaz viniendo con Cepeda un poco más fuerte ahí, Jeff Cepeda, como lo que se dio solito con los tres, uh -huh. pero que hizo podio, quedó segundo. Uh -huh. Narváez que venía volando, como tú dijiste, que venía, venía fuertísimo Con, todo. Y, con y, todo. y también hizo otra carrera en Australia antes de venir. Antes de ¿Y venir. Creo que quedó quinto? No estoy seguro en cuál quedó, sí, pero. Creo estoy casi seguro que quedó quinto. Pero venía, venía con todo. Venía con todo. Claro, Caicedo claro. también. Entonces todos esperábamos una, una muy buena sí, carrera. Venía Caicedo. ¿Caicedo? o.? Perdón, Narváez. qué la... bestia. venía a decir. Cabezando. la cámara. Sí, hablamos Sí, Frankie, entonces eh, hoy era la cita en la ciudad de Río Bamba, conocida como Río o, Río o Frío Bamba porque es bien fría, está cerca del Chimborazo. A las 9 de la mañana empezaban las damas, las damas élite y sub-23, y a las 9 y 5 de la mañana empezaban los hombres élite y sub-23. Eh, a ver, todos estábamos como que. ¡Ay, qué va a pasar! Con, con la noticia previa que, que Richard Carapaz ganó la contrarreloj el día jueves. Entonces eh, él dijo que iba a defender su, su jersey de campeón nacional, pero yo creo que todos sabíamos, o por lo menos todos los que seguimos del ciclismo, sabíamos que la iba a tener, iba a tener muy difícil por el tipo de recorrido que era. La ruta. Ajá, uh -huh. la, la ruta y porque Narváez venía con todo. O sea, él venía de competir en el exterior, ya en el pelotón del, del World Tour. Ya mucho más con un ritmo de competencia, entonces eh, se le iba a poner difícil, o sea, no iba a estar tan fácil para Carapaz. Como el año pasado, a pesar de que Carapaz el año pasado no estuvo en su mejor forma, o sea, él no llegó a, en su tope de forma al Campeonato Nacional, Ajá. tuvo muchos problemas de salud antes, pero ganó. Y el año pasado justo no estuvo Narváez. Entonces, eh, yo personalmente apostaba que Narváez iba a ganar. Sí, también ibas por Narváez. Sí, yo iba por Narváez. Nosotros hicimos bastantes encuestas en Twitter, en Facebook. En Instagram, en YouTube y en el grupo de WhatsApp. Uh -huh. Y el que, bueno, el favorito era Carapaz, pero Narváez uh -huh. estaba segundo ahí. Yo también le estaba yendo a Narváez. Ahorita lo que estoy buscando es ya para contarles un poco cómo fue la carrera de. A ver, del de, lo, día. Ajá, de lo de lo que yo vi, el, el, el recorrido era un circuito eh, de uh -huh. 16 kilómetros más o menos cada vuelta. Las mujeres tenían que dar nueve vueltas y los sub-23 10 vueltas y los de élite hombres tenían que dar eh, 11 vueltas. A este circuito. Y la, el, la elevación que se ganaba por cada vuelta, los metros de, de, de elevación positiva o de desnivel positivo eran como 159, o sea, era menos de 160. Que sumado por, por 11, ya daba es. un desnivel de como 2800. Que para 170 y pico de kilómetros no es mucho. Es poco. Entonces, y no, y no había ningún puerto. Entonces, no había puerto. personalmente, yo por ese motivo. Eh, no veía que era un recorrido en el que Carapaz pueda sacar una distancia significativa y atacar, porque él, su fuerte son las cuestas largas, o sea, puertos largos, porque no tiene esa explosividad que sí tiene Narváez. Entonces, se le daba el recorrido más a Narváez, pero claro, todo puede pasar en, en, en Carrera. Entonces, a ver, Frankie, cuéntanos, ¿cómo cómo empezó? ¿Por qué no vi el principio? Yo me perdí el principio, pero sí vi bien. Verás, hubo, una, hubo algo destacable aquí, porque hubo una fuga, hubo una pero, fuga súper temprano donde uh -huh. habían seis ciclistas entonces en la fuga de estos seis ciclistas se metió Pablo Caicedo José González José González siendo de no no tiene equipo sino es independiente sí es un cuencano que es, es entrenador tiene como 31 años y un crack eh, Pablo Caicedo de, 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 de pa Pablo Caicedo Brian Obando del Movistar los uh -huh. dos Movistar FC. Lenin Montenero, Alexis Narváez esos seis se metieron en la fuga ¿Ya? entonces aquí los seis le, en, ya nace en una vuelta para esto vamos a ir viendo rápidamente, uh -huh. le sacaron al pelotón de favoritos, que es donde estaba Richard Carapaz, Cepeda, bueno, estaban todos ahí, porque en ese momento estaban uh -huh. todo el pelotón juntos, Byron Guamá, yeah. eh, Steven Aro, que también lo vamos a ver como protagonista, eh, bueno, estaba Caicedo también, uh -huh. Caicedo ya les tenemos la noticia de lo que pasó después, entonces uh -huh. ahí, se, ahí empezó, empezaron a sacar distancias los equipos que se, se lanzaban justamente para tratar de ganar la etapa, considerando que tienen a los cuatro World Tour que sabían que eran los favoritos y... Sí. Tenían que, era la única, tal sí, la única manera, de, manera de, 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 de lograrlo. De tal vez tener una posibilidad. De tener una posibilidad. Y esto se mantuvo durante mucho tiempo, la, la, la fuga de, de estos seis ciclistas. de Aquí justo había Jonathan Montenegro. Uh -huh. él, es, él era uno de los seis ciclistas metidos en la fuga y él era el único de sub-23 que estaba metido ahí. Wow. Ya vamos a ver lo que pasó después, porque él estuvo hasta, que me parece, la, la vuelta 8. Uh -huh. Bueno, los, los sub-23 dieron solo diez vueltas Ajá. contra las once que dieron los sí. varones. Pero ya en este momento le había sacado ya cuarta vuelta, ya dos minutos treinta y cinco al grupo de favoritos con ¿Ya? los cuatro World Tour. Uh -huh. Y el pelotón ya se armó una brecha con el pelotón donde ahí estaba Steven Aro y también estaba eh, Jonathan Caicedo a 4 minutos 35. Uh -huh. ¿Qué pasó? Aquí, aquí lo que dijeron con el venadito es que tuvo un pinchazo en la llanta. Yeah. Ahí, ahí lo veíamos en, en una toma que trataba de, de integrarse nuevamente al pelotón. Uh -huh. No al grupo de favoritos, en el pelotón uh -huh. donde estaba, estaba a 4 minutos 35. Uh -huh. eh, y después tuvo otro desperfecto, entonces ya terminó retirándose el venadito Caicedo. Fue mala suerte porque lo hubiéramos visto. Yo creo ahí. que lo habíamos visto protagonista ya sí, también. Sí, hubiera estado ahí con los, con los favoritos. Hubiera estado ahí con los, con los favoritos. Entonces, esto se mantuvo lo que te estoy eh, diciendo, Andy. Uh -huh. Hasta que ya en la sexta vuelta ya empezaba a ponerse un poco más movido, porque ya lo, los perseguidores, que era el grupo de derecha de Carapaz, ya empezaron uh -huh. a recortar distancias contra los seis de la fuga que se mantenían. Entonces, aquí ya recortaron Carapaz, los Cepeda y Narváez, un minuto, once segundos de la fuga de los seis ciclistas, que uh -huh. venían trabajando súper bien. Uh -huh. El grupo más de atrás con Steven Aro, que trató de integrarse al grupo de, favori de favoritos. No lo logró finalmente, pero estaba a unos 55. Y más de atrás se quedó a 315. Igual venía recortando el pelotón con segundo Navarrete, Byron Guamán. Estaba a 315 de, de la fuga. Ya. De ahí, bueno, esto se mantuvo. Ah, en la, en la vuelta 7. Entonces, ahí seguimos cortando más vueltas porque ya empiezan ¿Ya? a trabajar más los favoritos. Claro, a meterle pedal. A meterle pedal. Ya en la fuga quedaron solo 5 porque Jonathan Montenegro de la sub 23 se empezó a quedar y no. se metió al grupo de perseguidores. O sea, se metió al grupo de Carapaz. Ok, se quedó. Se quedó de la fuga. Se quedó la fuga, pero ya. se metió al grupo de Carapaz y Narváez que venían con todo porque Ajá. ya estaban a 50 segundos. Y yo no sé si esto fue bueno o malo para él porque mantener ese ritmo. Él quiso, él estaba a unos tres, justamente el pelotón que venía persiguiendo uh -huh. con todos los otros U-23, Mateo López, Franklin Revelo, Kevin uh -huh. Navas. Ellos venían a 5 minutos 10 de, la... de la fuga. Jonathan Montenegro de la U-23 uh -huh. estaba a 50 segundos de la fuga, uh -huh. pero se metió con estos World Tour. No sé si ese nivel de, y esa persecución le reventaron, le reventaron uh -huh. y ya vamos a ver dónde terminó Jonathan Montenero en la... Pero en eso por uno es bueno porque se puede dar cuenta del nivel al que él tendría que llegar si quiere, eh, para la redundancia, llegar más lejos. O sea, sí, no, porque si se metió ahí, ahí se reventó. Tal vez tenía que simplemente quedarse con el pelotón, con los otros U-23. Y mantenerse mm. para el, el, la disputa final porque te revienta. Pero es ¿no? que quiso intentar. Quiso intentar y, 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 y quien no Cura quisiera tratar de seguir a. Bravo por él. O sea, es un esfuerzo. Es una decisión No, súper bien, claro. Es cosa de carrera también. Sí. ¿no? Es un valiente. Es un valiente. Entonces ahí te sigo contando, Aní A ver. Eh, después ya en la séptima vuelta, cinco ciclistas en la fuga. Los que nombramos otra vez: Pablo Caicedo, José González, uh -huh. Brian Obando, Lenin Montenero y Alexis Narváez. Y ya los perseguidores, son a 10 segundos. Entonces ya era. Inevitable la, 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 la casa. Entonces, después de la octava vuelta se, se mantuvo. Ah, no, en, en la octava vuelta ya se forma un solo grupo. Ya le uh -huh. cazan a la fuga. Y quedan ocho. Solo uh -huh. quedan ocho ciclistas, ya se quedaron dos más. Entonces solo queda Richard Carapaz, Cepeda, Narváez, uh -huh. los dos Cepedas, perdón, Pablo Caicedo, José González, Brian Obando, Alexis uh -huh. Narváez. Y pasamos a la décima vuelta, ni y aquí, por un esto fue por un momento, y justo mandamos esta imagen, porque estábamos mandando imágenes de, de situación de carrera, que Richard Carapaz, Jefferson Cepeda y Narváez quedan como los tres únicos de arriba y Cepeda se empieza a quedar a dos segundos. Uh -huh, el chalequito. El chalequito. Uh -huh. Los perseguidores a 15 segundos, José González Brian novando Alexis Narváez. Yeah. Finalmente no hay un entendimiento en, en los de la fuga y, y, les, y, les, y les alcanzan. Les Entonces alcanzan. fueron un grupo de siete. Y lo que pasa es buena, bueno, no sé si tú quieres contar esa parte, Yannick. O viste. sea, yo, yo vi las últimas cuatro vueltas y, o sea, primero bien por este cuencano que le dicen Beto González, que justo ha sido amigo de unos amigos y el man no un crack, o sea, estuvo muy metido con los, con los World Tour eh, sin saber leer ni escribir, o sea, el man ha sido deportista toda su vida, De lo que ah, me sí, contaban ¿sabes? que hacía bici de montaña, ruta y que el man es un genio en todo, es de entrenador para este, para un grupo que... Un grupo que se llama Bet, él es uno de los entrenadores, pero en Cuenca. Entonces él entrena a muchos deportistas. Y, bien. y sabe un montón, y, y por lo que vemos también pedalea un montón. Entonces, bien, súper bien por él y súper bien por el chico Jonathan Montenegro. ¿Montenegro era? Sí. Ya. Yeah. Que, que quiso y que fue valiente para quedarse con los, con los World Tour, pero claramente el nivel de ellos fue mucho, muy muy superior. Pero bueno, Franky, entonces ya se venía la última vuelta, y como tú dices, eh, entre los World Tour no se, sé, como que, ah, se estaban viendo. Y les alcanzan los otros tres, entre ellos estaba Beto González. Y, y ya llegan al final y en el final había este repecho. O sea, era un repecho, luego una curva y ya llegaba la meta. Entonces, Pero eh, habían dos repechos, o sea, uno más, Ajá, dos. uno más corto porque, y luego el siguiente. Porque uno de esos ahí atacó Pablo Caicedo. Sí, es, verdad, la... sí, es sí. verdad, es verdad. Es verdad. Ajá. entonces en el primer repecho que era más cortito, ataca Pablo Caicedo. Y se quema. No, no pasa nada, no se quema, se lógicamente le, les alcanzan. Eh, y luego, en la, antes de la curva... Ajá. Entonces, es, es una, ajá, era una curva a la izquierda, como en U, ajá. y después de esta curva era el último repecho. Entonces, justo antes de, de esta curva ya, ya empiezan a, a meter pedal los, los World Tour, ya se quedó González, se quedó Otel Pablo Caicedo. Sí, quedó Caicedo, González y Obando. Y Obando. Entonces, ya se fueron los cuatro eh, y se empieza a quedar el, el, el chalequito, incluso, también un poquito. Se empieza a quedar el chalequito, estaban los tres y ya se estaban aproximando al repecho y atacó Narváez. y metió pedal. Y claro, es, es una aceleración de locos porque el mismo Richard Carapaz le intentó seguir y no pudo. O sea, le sacó un, una, una diferencia considerable. No, que bestia se, se le fue. Dale, el, un segundo, pero, eh. pero sí fue, o sea, en, en la imagen sí se ve que se distancia bastante y Carapaz intenta seguirle. Y Jefferson se intenta seguirle a Carapaz. Y el Chalequito también le empieza a meter el pedal. Entonces, en la curva a la derecha, antes de llegar a meta, se ve que Carapaz ya le está llegando a Narváez. O sea, porque él cogió mejor la curva que Narváez. Y se ve que coge mejor la curva y le empieza a llegar venía Jefferson y venía el chalequito también un poquito más atrás pero Narváez ni bien sale de la curva otra vez se para en pedales y hace un sprint y ¿qué creen que pasó? campeón <laughs> campeón nacional por segunda vez Jonathan Narváez y Richard Carapaz quedó segundo, Jefferson se peda del caja rural quedó tercero y el chalequito se peda cuarto Sí, aquí les damos justo la, las posiciones Dani para que aquí está, gracias lo que decía, Jonathan Narváez, fue, fue 3 horas 50 minutos de meterle pedal ahí. Uh -huh. Carapaz a un segundo, a dos segundos Jefferson Cepeda, Alexander Cepeda a 11, uh -huh. Brian Obando a 34, José González, el, el, que, uh -huh. el Independiente, el que tú uh -huh. dices que es a 42 segundos, y Pablo Caicedo también de Movistar a 50. Los tres últimos súper bien, porque estuvieron hasta la última vuelta con todos. Uh -huh. Y la diferencia incluso, no es tanto. No, o sea, no es tanto, no es de dos. De menos tres, de un minutos minuto. Muy bien. Muy, o sea. Deberías sentirse orgulloso de estos, de estos chicos. Yo, yo, en parte, pienso que es un poco injusto ¿Qué? que tengan que competir con los, ah. con los World Tour porque... Bueno, la verdad es que verdad es lo que pasó en Colombia, ¿no? Y ya, pero es que eso fue porque dejaron que se... O sea, se durmieron y dejaron que la fuga se vaya mucho tiempo. Porque si es que no hubiera sido... Sí, o sea, decidieron como que casarles ya muy tarde. Y, y estuvieron Higuita y, y Bernal 70 kilómetros en casa. Y eso obviamente les pasó factura. A entonces, capaz no se esperaban que, que, que podían aguantar tanto los de la fuga. Pero es que ese es el es mérito también. ¿no? El, claro que es un mérito, obvio. Es, es de, un mérito del. ¿Cómo, cómo se llamaba el que no, no? Osorio. Osorio. Es un gran mérito. Bueno. Pero por otro lado, también dices. que Se dice Claro, pero es que eso, eso es lo que también. Eso es lo que también. Eh, ya uno dice después de que se acaba, ¿no? Como que les dejaron mucho tiempo. Uh -huh. es que, pero estando ahí, pero verás, pensaron que era. Si tú te pones a ver... No mmm, se esperaba. ¿no? Verás. A ver. El Chalequito Cepeda fue campeón nacional hace unos años, pero no compitió en ninguno de los World Tour. Me parece que no estuvo en ninguno. De ahí, el... ¿Cómo se llama el que estaba en el Banco Guayaquil que le ganó a Carapaz cuando fue aquí en Quito? Huera. Huera. Ya, yeah. Richard wera fue un gran mérito porque le ganó en el sprint en la última... En la última puesta eso. en Quito en el Estadio Olímpico. Eso fue un gran mérito. Y ahí sí estaba... Estaba Carapaz y estaba Caicedo. Caicedo. Y el Chalequito también. Y estaba. el Chalequito. Gran mérito. Y de ahí ganó, cuando ganó Carapaz, estaban todos los World Tour excepto Narváez. Narváez. Y, Narváez. y ahora estuvieron todos excepto Martín y ganó Narváez. Entonces, es como que, o sea, si, si nos poniéramos a analizar todos los años previos, capaz encontremos... Y, y es más, y Caicedo fue campeón nacional dos veces. Uh -huh. entonces ¿Y no estaban, tampoco estuvieron Carapaz o... Pero él ya era World Tour. Él, él estuvo en el IEF mucho tiempo antes de que Carapaz llegue al IEF. Entonces sí. él ya era World Tour. Entonces, es, es, o sea, solo digo, ¿no? Es como que si es que no están, el resto tienen más oportunidades ah. de ganar. A menos que pase lo que pasó en Colombia, ¿no? Que sea un mérito y que, y que de verdad hagan algo que... Pero, impensable sabes, que también, y... pero ¿sabes que también? Porque todos los demás vienen solos, excepto Carapaz. Sí, también. Los mm -hmm. demás tienen su equipo de seis, seis ciclistas. Pero no necesitan. O oh, sí, equipos. O sea, o sea, un equipo sí te marca la diferencia, eso es lo que vimos en, en Colombia, que por la estrategia y por, y por llevarle también al, mm. a los, al Osorio, y porque, y porque el Osorio sí. también estaba en condiciones para, para seguir la rueda, porque no es solo mm. de meterte a rueda ya, sino de estar ahí. Mm -hmm. Pero esa es otra motivación, es como que ya vienen los World Tours, son, somos obviamente equipo de Continental o, bueno, que ecuatoriano o lo que uh -huh. sea, pero ya sabes que van a venir estos madres, tienes que sacarte más la madre para cuando vengan uh -huh. poder tratar de ganarles. Sí, 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 darles pelea. Sí, por eso, o sea, por eso les digo, yo, yo tengo ahí unos, o sea, dos, como que dos lados, porque por un lado me parece medio injusto, entre comillas, y por otro lado me parece que sí es una motivación para los ciclistas que están aquí, porque, claro, o sea, vienen todos y ya, o sea, tenemos que poner las pilas porque tenemos que intentar por lo menos alcanzarles, o sea, estar al nivel en el que los están y poder también que alguien les vea y puedan sacar algún contrato sí, conte, y se vayan Sí, este Jonathan eh, Montenegro. Montenegro que se metió ahí. Uh -huh. O sea, estuvo ahí con los, con sí, los con cuatro, o ahí, los duros. No, sí, Bien, es... Es, se quemó, es, pero es de locos, sí, entonces... Entonces, esa es la noticia. En los varones de élite ganó Jonathan Narváez. Y en el podio vimos, no sé si es como alguna tradición de Rebamba, pero les pasan un hornado en una bandeja, ¿viste? Un hornado, se <laughs> un no, pedazote, sí. Carapaz coge un, un cuerito y Narváez dice: O sea, primero se coge el cuerito y dijo, No, yo quiero Está más. Buenazo, y le arranca ¿verdad? una pata del hornado y se manda la pata de A hornado. De nomás, ¿eh? El, <laughs> el agri, el, el, el aguacate, las tortillas. <laughs> pero bueno, felizote comiéndose su pata de hornado. Y en los varones, sub 23. Mm. Es lo que te decía, ¿verdad? Entonces ahí, ahí estuvo Jonathan. A ver, ya vamos a ver la tabla de. A ver, este es de mil. Este vamos a ver con las damas después, así que Tenis, uh -huh. Aquí están los 23 van. Lo que te decía, Jonathan eh, Montenegro estuvo en la fuga todo este tiempo. Después hubo. Te voy diciendo lo que, lo que me voy acordando de la transmisión, porque uh -huh. Jonathan Montenegro estuvo ahí, se bajó a la, a la fuga, a, la, a los perseguidores con Carapaz, Narváez y los uh -huh. Cepedas. Después ya venían trabajando atrás Kevin Navas, Mateo López. Uh -huh. eh, Joffrey Bakingo, que... El, del, si le cacha, del, del, el, del Giant, del Toscana Giant. Del tos ese man es, un, es una máquina, ese sí. Venían trabajando ahí Eric Caiza y Mateo López, bueno, yo creo que lo mencioné el, el hermano, el Martín hermano de Martín. El hermano de entonces uh -huh. ya sí. se estaban acercando cada vez más y Montenegro iba, o sea, lo iban sí. alcanzando, ¿no? Entonces uh -huh. Montenegro ya en la final. Eh, y aquí hubo la disputa entre Joffrey Bakingo y Kevin Navas. Termina ganando Kevin Navas, que él también uh -huh. quedó campeón de la Contra Log. Sí. Invaquino claro segundo, que es chico, nada, ¿no? Franklin Revelo quedó tercero a mm. seis segundos, Eric Caiza a 10, Mateo López a 11. O sea, aquí ya no le vemos a, a, Montenegro. a Jonathan Montenegro, que estuvo to, todo este tiempo estuvo... Probablemente en la última vuelta le pasaron y le, y le dejaron. Sí. Y si te das cuenta, la diferencia entre los cinco no es no tan grande, es 11 segundos. No es nada, ahí, ahí tenemos unas futuras promesas del ciclismo, atentis. Entonces, buen, buena disputa aquí, buena disputa. Sí, o sea, los, los, los jóvenes que se vienen, creo que se vienen con todo y ojalá... A alguien les ponga el ojo. Sí, y bien por él. el Montenegro, súper bien, porque como te, te explicaba cómo empezó la carrera de los élites, en todo caso, que uh -huh. se mandaron a fuga, él se metió ahí y estuvo todo este tiempo, o sea, súper bien. Sí, como dije, antes, Montenegro valiente, Montenegro, así que... Atentis con Montenegro también. Qué que pena no, no que, le... al, que al final se, se quemó y no pudo disputar por lo menos el podio, pero estuvo ahí toda la carrera, ahí. Estuvo ahí. Al frente. Y claro, y claro, durante toda la carrera hubo varios retiros también, varias... El, Byron Wamma fue un retiro. Byron Wama, uh -huh. eh, Caicedo, Caicedo por, por los límites de tiempo que tienes que ir cumpliendo para uh -huh. que no... O sea, también mucha gente se fue retirando. Entonces, bueno, quedaron los que los que estamos viendo acá, de la sub 23 Y pasemos a ver, a Ni, lo que pasó con el Elite Damas también. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Eh, teníamos, bueno, yo cuando empecé a ver ya faltaban unas tres, cuatro vueltas igual. Uh -huh. Y teníamos a un grupo con Miriam Núñez, creo que estaba también Estrella Larza, Elizabeth Bravo, estaba es otra cuencana, Bravo. Ana María Torres, estaba metida ahí con las duras y ella es triatleta. Oh. La, el, Bravo. No, la, Bravo es triatleta. Sí, también, pero también. ella es olímpica, o sea, es ah, atleta sí. olímpica. Ana María Torres mm. es una triatleta también cuencana, okay. pero, o sea, eso, ella se dedica a ir a competir a. De Bici, correr y nadar. Durísimo. Mm. Entonces lo más lógico hubiera sido que tanto Bravo como, como Torres compitan en la contrarreloj, lo cual Bravo sí lo hizo, pero Torres no, Torres dijo, no, voy a probar la ruta. Y creo que la man, la man sí entrena durísimo en Cuenca, la verdad. Sí. Y le fue bien, quedó cuarta. Ya vamos a ver las posiciones de Dani Entonces, bueno, estaban en este grupo ahí. A ver, sí, sí, dale, dale. Y no sé a cuánto venía el, el pelotón, Verás. la verdad. Los aquí. aquí el, el, la, el grupo principal, donde estaba Miriam Núñez, Serga mm -hmm. Daniela Zambrano, Elizabeth Bravo, Camila Salgado, Marcela Peña Fiel, Heidi Flores, eh, también estaba por aquí, Mazabanda, Carol Mazabanda también no. estaba por aquí. Ellas siempre estuvieron juntas durante casi todas las, las siete vueltas que dieron las, las damas. Entonces, rara vez o pocas veces se despegaban y se. se como que botaban, soltaban una, pero uh -huh. lograba recuperarse. Uh -huh. pues, por ejemplo, Madeline enríquez fue una de las que le soltaban, regresaban, uh -huh. regresaban. De ahí, algunas sí se quedaron más atrás, como Daniela Jiménez, que les empezaron a sacar 40 segundos. Después ya uh -huh. no, no se los vio mucho más a, a ellas, ya solo el, el enfoque era en lo, que, en lo que en el pelotón principal. Entonces seguía Miriam Núñez, Esther Galarza, que eran uh -huh. las favoritas. Bravo, la cuencana, que como dijiste, es olímpica. Uh -huh. Y creo que no sé si es la primera vez que hace esta prueba, pero. Normalmente las, los las, los triatletas no hacen eh, no distancias tan largas. No, ¿no? Hacen no. bici, hacen bici, se bajan, nadan, acaban de nadar, corren, no sé si ese es el orden, pero, pero hacen primero esas tres. Primero nadan, luego corren y luego montan bici. Luego montan bici ahí está. Entonces ya, entonces está Elisa de Bravo, Marcela Peñafiel, que es su 23, uh -huh. Natalia Vázquez, su 23. Ah, también. no, perdón, es primero la bici y luego el 33. Primero la bici. Sí. Y ah, hay que recalcar que Elisa de Bravo tiene 36 años. Ajá. Súper bueno, nosotros le entrevistamos uh -huh. antes de los Juegos Olímpicos uh -huh. hace tres años, creo. Uh -huh. Natalie, Buenas, gente. Buenas, gente. Natalie Vázquez, su 23, Camila Vega, su 23, Carol Mazabana, su 23, uh -huh. Heidi Flores, su 23, y aquí ya empezaron a sacar a Madeline Enríquez, 25 segundos, uh -huh. y ya más atrás un grupo a 2, ocho entonces ya las distancias eran cada vez mayores. Uh -huh. De ahí, bueno, de ahí llegó un grupo de los, las mismas, Samia Sánchez también estaba, Ayana Torres, es la que tuviste. Sí, Ana, Ana María Torres. Torres. Sí. Uh -huh. Ana María Torres. Entonces vamos viendo lo que lo que tenemos por acá. Entonces finalmente el, el el ah ya aquí lo que pasó ya en la última vuelta fue que Miriam Núñez lanza un ataque, Pero era un ataque brutal que okay. nadie puede seguir nadie. y son, simplemente se fue. Eh, por su tierra, por, por su ciudad, sí, fue con por todo. Su lugar, fue con, por, dijo, o sea, dijo nadie paz. me gana en mi tierra. Eso dijo. No, pero <laughs> digo, me imagino que eso pensó mientras <laughs> le metía pedal. <laughs> pero una dura además porque le, le metió con todo y le sacó un minuto. Nadie pudo cerrar ese con nunca. Escrar, y terminó y ganando. Se le veía la cadencia con la que iba y además se le veía fresca. O sea, no se le veía que ya estaba como que en el límite. Estaba bien. O sea, yo creo que puede haber dado otra vuelta. Yo problema. creo que sí, porque ella también al final dijo, o sea, que estuvo bueno el circuito, pero ella es escaladora, entonces como que tal vez diciendo. Sí, me faltó una montañista sí, sí. claro que no hayan hecho una, una parte de montaña, pero... Ojalá y ojalá alguien escuche esto, por favor, para el próximo año, hagan algún puerto, o sea yo sé que debe ser difícil por la logística pero ponte un campeonato nacional con el puerto de Papayacta, increíble y que cierren un ratito, obviamente, cierren la vía es. unas horitas y poder y que la gente horas, pueda salir a, a, la, a la vía de Papayacta y ver a la gente ¿no? subir, o sea, sería increíble pero hasta ahora no han hecho con ningún puerto siempre son estos repechos cortos y, y no sí, hacen muy, con muy algo cortito, más interesante. No, Siendo este país de, de montaña, ciclistas, ¿no? de escaladores, o sea, Y de montañas. Montaña, de tú te puedes hacer un puerto en el metro. Uh -huh. Y unos buenos puertos en el metro. Sí. Entonces ahí. es un dato... No sé, yo, yo creo que en el campeonato que ganó el chalequito se peda, sí tuvieron algún puerto, pero no me acuerdo en dónde era. Creo que fue en Ibar. Aquí puede ser en Guápulo puede ser en, en el Metro. Uh, Guápulo, puede ser subiendo en... de Nayón Ajá. nayón exacto, es un buen puerto. El de los chiros, el de, del peaje. Toda esa parte que sube hasta el tren y va después baja del tren. O sea, hay, hay puertos, lo que queramos. Ay. Hoy, hoy me fui a, un, a, una, a una vía no lindísima. Nos fuimos hacia Polé 35 y de ahí nos metimos eh, a Loreto, se llama. Entonces es como vía Pifo, o sea, por esos barrios. Y es, es una subida que son como 9 kilómetros, pero de una vía hermosa. O sea, sí. que primero pasas por un pueblito, el típico Adoquín. Hay un tramo ahí de Adoquín que, es, de, de adoquín que sí es bien larguito. Y luego ya viene un asfaltado hermoso, con full árboles al, alrededor y nada de autos. O sea, casi nadie pasa por ahí. Todavía no acaban de asfaltar porque hasta cierto punto llega el asfalto y luego ya es tierra. Mm. Entonces, creo que están en proceso, pero la vía pero lindísima. Chévere. Y es un puerto que también yo creo que serviría para, para hacer algo más interesante. Claro, sí, y no solo en Quito, ¿no? sino en, no, no, en, cualque, en. en cualquier, en cualquier ciudad, ciudad, no tiene que ser en Quito, en cualquier ciudad del Ecuador vamos a encontrar puertos muy buenos. Pero bueno, entonces. Ajá, se fue. Miriam Mataca se va, abuela, nadie le sigue. Eh... Y cacha que en, en el, bueno, las que quedan como de la Esther, Esther Galarza, Elizabeth Bravo, Ana Torres Ana uh -huh. Salgado también se quedó Nat Natalia eh, Natalia Vázquez. Y se queda. Natalia Vázquez y y, y Daniela Zambrano también se quedan O sea, yo te voy a decir la, las. No, ahora se queda mucho más atrás porque Ay. llega más tarde, pero. O sea, Natalia Vázquez, que sube 23, hora uh -huh. La que ganó la con contra. Este... Reloj. Ajá. Era, uh -huh. Que su 23 se queda con Esther Galarza, con con Elisa Delgado después de este mega ataque de, uh -huh. y llega, en teoría llega segunda, ¿eh? o sea, claro, llega segunda llega, general, creo, general. Que llega, uh -huh. creo que llega antes que que esté, claro, llega sí, 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 no es cierto, sí, y, claro. y queda, pero y queda, queda campeona, campeona de las 23, exacto. Y segunda, pero una máquina, uh -huh. porque hubiera quedado en elite, queda, no queda en segunda en élite pero no quedan en élite segundas, claro. entonces le, la élite de damas queda Miriam Núñez primera este a regalarse a un minuto 7 segundos, uh -huh. igual que Elisa Delgado. Ana Torres a 1 minuto 8. Ana Salgado a 1 minuto 11. Samia Sánchez. A ver, ¿quién, ¿quién quedó tercera? Elizabeth Bravo. Ah, cierto, Elizabeth Bravo. Claro. Ahí dos cuencanos, vean, bien cuenca. Tercer y cuarto uh -huh. puesto. Samia Sánchez a 1 doce, Ana Coelho a 5-0-4. Ahí está Daniela Zambrano que te decía 5 cero 4 uh -huh. Entonces ya quedan mucho más atrás. Te preguntaba porque es, porque sí, Daniela sí. Zambrano quedó, no sé si segundo o tercera en la vuelta al Ecuador del año pasado. Sí, no estoy seguro ¿Sí? en cualquier, pero. Sí, pero, o sea, sí, fue a la vuelta al Ecuador del año pasado. Pero no sé si fue segunda o tercera. El tema es que eso podio. Entonces, Daniela Zamplano también le metes Quiteña. Eh, igual tiene 33 años. Entonces, no es, es, team de... No es de las chiquititas como Natalia de Vázquez, chincho. que tiene 19 años. Claro, ya vamos a, ahorita te digo cómo quedó la sub-23. porque... Imagínate, Pero bueno, imagínate. antes de que nos digas, hay una, hay una entrevista que le hacen cuando se acaba la carrera a, a Ana María Torres. Porque ella es auspiciada por Specialized de, de oh. acá de Ecuador, ajá. Entonces eh, la cuenta especial saca una, un, un video que le hacen y le preguntan como que, Ana María, ¿qué tal estuvo la carrera? Cuéntanos un poco. Entonces, que ella dice como que, o sea, estuvo brutal. Cuando Miriam me atacó, como que las chicas nadie quería trabajar. Entonces Ay, estuvo oh. complicado y, y se nos fue. O sea, se nos fue. Y y coge, dice, pero, ¿saben qué estuvo tan duro que me quedo nomás con mi triatlón? Sí. No sé si, si lo dijo en serio, ¿no? Pero claro, en ese momento que Delisa sacó la madre reventada. Eh, capaz hasta lo dijo de chiste pero estuvo chistoso entonces si quieren ver ese video debe estar en alguna red social de especial ya la vamos a buscar pero claro porque ellos hicieron 3 minutos 3 en el triatlón entonces no estás tres horas en la bici no, no o sea el... en, en los en triatlones tienes el medio que son 90 kilómetros y en el full son 180 kilómetros pero todo o sea nadar ¿eh? no 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 solo la bici no claro hacen 6 horas o sea qué, depende porque es... si es medio o full sí pero de... pueden hacer te de, decían en bici no hacen tanto pero los Como 180 kilómetros, sí, pues. En el medio, ¿En Ironman, sí, en triatlón, tú haces 90 kilómetros de bici, de bici. Ah, de bici. ya. Y en el Ironman, que es full, que es el doble del medio, hace 180 de bici. Ya, okay. Pero la, la Ana no es no es de full, es de medio. Y la Elisa Bravo, creo que también son las en medio de Ironman. No sé si ha hecho fulls. Hay que confirmar ese dato, Ani. Vamos a averiguar, pero ahora sí. ¿Cómo pero quedó la sub-23 SU de la La sub-23 quedó con Natalia Vázquez. Uh -huh. a, hizo 3 horas 28 segundos. Del Movistar PC, ¿no? Su compañera Marcela Peñafiel okay. a 4 minutos 3 segundos. Uh -huh. O sea, es una buena distancia entre, entre sub-23, o sea, de una a otra, a 4 minutos es full. La segunda. wow. Carol Mazabanda a 4 minutos 7. Uh -huh. Camila Vega a 8 minutos 26. Entonces... O sea, Frankie, aquí podemos decir claramente que Natalia Vázquez es del futuro, porque ganó la contrarreloj, es campeona sub 23 de contrarreloj, gana la sub 23 de ruta y uh -huh. queda segunda atrás de Miriam a un minuto y poquito más. A ver, Miriam hizo, él hizo tres minutos, a ver, ¿cuánto hizo? Tres minutos veintiocho, Miriam hizo tres. Tres horas. Uh -huh. Vamos a confirmar ese dato uh -huh. porque. Okay, qué Porque llega con con Galarza, Natalia Vázquez. Natalia, Natalia o Natalia. Natalia. Natalia Vázquez, perdón, Natalia Vázquez. 30322, Natalia hizo 322. Ah, claro. No, es que no. ¿No? Qué raro, están, están malos tiempos entonces de la federación, porque ellos ponen. A Miriam Núñez le ponen tres horas, tres minutos. ¿Ya? Y a Natalia Vázquez le ponen tres horas. No pues. Algo está mal ahí. Algo está mal ahí. Pero, en, todo, ahí. en todo caso, Natalia Vázquez llega atrás de Miriam. Tal vez se equivocaron y debió haber sido. Tal vez son tres horas, cuatro minutos. Porque él llegó con... Ya, ya, con ya este de Ya, y entonces está, 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 lo de la federación está mal, porque él uh -huh. llegó con este de Galarza, este regalarse hizo 3 horas 4 minutos 29 segundos. Ya. Yeah. Natalia Vázquez hizo 3 horas, aquí dice 3 horas uh -huh. 28 segundos, pero es en verdad, 3 horas 4 minutos uh -huh. 28 segundos. Ya, yeah, pero... Entonces la diferencia con los otros 23 no es tan... No es tan grande. No grande. Oh, ah, yeah, ya, ok. Pero bueno, en todo caso, eh, como les dijimos, Natalia Vázquez eh, se ve que es la futura promesa del ciclismo. Ojalá que sí, porque necesitamos más mujeres ecuatorianas que nos representen. Y hubieras cortado la, la campeona defensora, ¿no? Ana Vivar. Sí, por, por enfermedad no, no, no pudo competir. Qué pena. Ella ganó el año pasado, cierto que le ganó a Miriam Núñez. Son compañeras incluso. Con Natalia Vázquez, claro. O sea, ¿no? hubieran Con... hecho, hubieran hecho podio Movistar. Natalia Vázquez, Ana Vivar si es que hubiera competido, claro. Sí. Sería sí, increíble sí, una, una. que algún equipo europeo ya les esté fichando, tanto a Natalia Vasa, o le esté echando el ojo. Tanto a Natalia Vázquez como a Daniela Carpio es. Daniela. Daniela Carpio. Sí. La juvenil, que, que ganó la juvenil de la contar reloj y no sé cómo le fue en ruta ayer. Eh, no, aquí no tengo el dato todavía. Bueno, pero eh, como les digo. Ah, ayer no, claro, en ruta ya. En ruta juvenil, sí, 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 ¿ah? Sí. Dame chance, ya te doy Ya. Mientras tanto, eh, hay una brecha muy muy grande en edad, porque Miriam Núñez creo que tiene 27 años, Natalia Vázquez tiene 19. años Entonces, que ya esté tan cerca del nivel de Miriam, dice mucho, porque Miriam es nuestra mayor referente aquí en el país. Y, y como les digo, o sea, ojalá alguien en Europa haya visto estos campeonatos claro. nacionales, eh, para que estas chicas puedan salir a, a, a lucirse en Europa y, y a, 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 emprender, a aprender y entrenar al nivel que, que se entrena allá, uh -huh. que les va a ser O sea, si ahorita esta chica Natalia que está con ese nivel, podría escalar muchísimo más. Y, y no nos fijemos solo, porque hay gente que dice, no, pero es chiquita, flaquita. Vean lo que hizo o Sara, gigante. gigante claro, es, chiquita y... es chiquita y flaquita. Y ha, ha y sido giga, un monstruo para es escalar, pero es gigante. Entonces, no pasa nada que sea chiquita y flaquita. O sea, puede, puede llegar al, al nivel que ella quiera, pero ojalá le den no. la oportunidad. Yo creo que sí va a tener oportunidades, Dani. Y solo para responderte lo de Daniela Carpio, ella llegó a 12 segundos de ayer. Llegó en cuarto lugar. Uh -huh. Atrás de, bueno, Camila Salgado ganó. que uh -huh. Dinjosa, segundo lugar, y Pamela Torres, tercer lugar. Después, Daniela Carpio. Ok. Entonces... Eh, en las juveniles esto, ¿no? Claro. Entonces eso, Frankie. Eh, espérame un segundo eso pasaba en la ruta y como ya sabemos el jueves fue la contrarreloj eh, ganó a Richard Carapaz segundo Jefferson Cepeda y tercero Jonathan Caicedo fue un recorrido igual de igual corto, creo que, ah no, los hombres hicieron dos dos veces, entonces creo que hicieron como cuarenta y pico de kilómetros dos los vueltas. Hombres vueltas, los hicieron once vueltas los élites hicieron dos, no, no, en la contrarreloj ah, contra loco, loco. Hicieron, hicieron dos, dos vueltas ajá, entonces fueron como más de cuarenta kilómetros cuarenta y pico eh, y las mujeres hicieron solo una vuelta los los y los sub-23 también, entonces ya les dije el podio de los hombres de élite y las mujeres de élite ganó Miriam Núñez, entonces es campeona nacional de contrarreloj y de ruta. Eh, segunda quedó Estrega Larza y tercera quedó María Paula Pazmiño, que es una triatleta también. que amiga. No es si es, 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 es mi amiga, tiene 25 años, mucho menor a mí, obvio. <laughs> Pero es, es interesante porque, claro, ella, ellas, o sea, las triatletas como entrenan bastante en bicis eh, más aerodinámicas. Muy, muy similares a las, a las de contrarreloj Entonces tienen esa técnica, o sea, son, mm. son rodadoras por excelencia, entonces pueden, o sea, su su manera de pedalear es muy diferente a la de un escalador. hoy ¿sabes quién estuvo? Ahorita me acuerdo, Miquela Molina no estuvo. No, no, estuvo? estuvo el anterior año sí, sí, y, estuvo creo que y, podio. y estuvo Me parece que mm. estuvo súper cerca. Estuvo en el grupo principal, pero no me acuerdo si eso podía. Pero sí estuvo me... ahí hasta el final en el grupo principal. Uh -huh. O sea, en las, en las fugadas, digamos, no, no las fugadas, en las fugadas, en el principal, sí, mejor, mejor dicho. Entonces, eso pasaba en la contrarreloj. Eh, en la sub-23 ganó en los hombres Kevin Navas, entonces él también es campeón nacional de contrarreloj y de ruta. Y en las mujeres ganaba Natalia Vázquez, que en este caso no ganó la ruta, pero sí ganó la contrarreloj. Y, y, bien, ¿no? y bueno, Frankie, o sea, lo, lo positivo que podemos sacar de esto es que se vio a mucha gente ahí en Robamba. Qué pena que veía a gente en videos con el celular ahí metiéndose. Me da, me da iras. iras. No sé si pena, sino iras. Iras. Pero bueno, la gente fue. Eh, cada vez hay más cobertura de estos eventos. Y nos falta años luz, obvio. Pero no nos podemos comparar con Europa. Y ni siquiera Colombia, porque Colombia también está mucho más avanzado en nosotros en el ciclismo. Eh. La transmisión de, del, del, de los nacionales de, de Colombia sí fue muy buena. Todavía no llega al nivel de una transmisión europea, pero es, está, está muy bien. Y la nuestra, o sea, nosotros recién estamos empezando en esto. Entonces, si es que ustedes vieron la transmisión de Teleamazonas, tampoco es que, es, que a veces sea increíble. No, pero ya vamos avanzando. O sea, ya teníamos tomas desde arriba. Claro, control, y ya, ya teníamos dos cámaras de diferentes motos. Entonces, ya vamos avanzando. Así que denles chance. Además, que se necesita mucho plata esta full plata y es una producción súper grande, uh -huh. porque no solo, claro, uno como espectador espera que todo, todo sea lo que ves en Europa, que la toma del drone, después que te enfoquen en la catedral y que te expliquen okay. la catedral y los comentaristas y los narradores que saben full de ciclismo, en este caso, por ejemplo, si le comparamos ahorita con RCN, que uh -huh. contrató a Mario Sábato y formó un grupo como que especialista en ciclismo, en ciclismo. entonces eso ya da la medida de, de que ya le están invirtiendo mucho más plata uh -huh. al ciclismo. Uh -huh. Eh, entonces, eso tenemos que ir llegando poco a poco. Hay full medios independientes digitales que, que están intentando, así como lo que tratamos de hacer ahorita, o que se hizo súper bien, en mi, en mi opinión, para empezar independientemente, de, combinando varias plataformas y, Exacto, y tratando sí. de sacar cobertura y de informar más que nada que, que a la gente le encanta el ciclismo y, y esperar poco a poco que existan más tomas, sí, más. Poco a poco. O sea, que haya, que haya una mejor eh, transmisión y que también hayan más carreras que puedan venir a competir ciclistas de otros países acá al Ecuador, que no sea solo la vuelta al Ecuador, sino que hayan otras carreras también, o que la vuelta al Ecuador sea más grande y puedan venir equipos continentales, equipos pro-team, equipos hasta World Tour, quién sabe algún día. Pero bueno, eso pasó en estos tres días de los Campeonatos Nacionales de Ruta, así que estamos a la expectativa de ver qué jersey le van a hacer a Miriam Núñez. ¿Y qué jersey le van a hacer a Jonathan? El primer bail de las chéveras. Pues ese va a ser importante. La medio blanco. Blanco. Blanco con la bandera de corazón. Es que así debería ser. Porque si no. Si no con todo debe... respeto claro. al IEF, es como que no pueden hacer uniformes como que de payasos. Porque ponte el, el, el del irlandés, el del Ben es, es chéverísimo. Es blanco con, los color, con el trébol de, de Irlanda y los colores ah, de la chéverazo. bandera. Súper chéver. Es como si tienes una bandera que es difícil de combinar porque nuestros colores son difícil de combinar, difíciles de combinar con otros. Haz algo más. Yo creo que ahí lo que pasó fue que también tenían a Esteban Chávez como campeón nacional como y no planta. les podían dar el mismo jersey porque. Y ahorita se quedan sin dos campeones nacionales, se ¿no? Se quedan sin dos campeones nacionales. Solo se quedan con Benji ben y ben. Alison Jackson. Bueno, pero es nacional de ruta menos de Carapaz. Nacional de rutas y bueno, va, le van a tener a Carapaz. En las contrarrelojes que compita Carapaz va a usar el jersey de, de, de Ecuador o el que le diseñen, No sé, vamos a ver cuál, cuál será el nuevo diseño del IEF. Eh, yo creo que va a ser el mismo que, porque ya le hicieron uno nuevo, o sea, ya tiene el nuevo de este año ah, claro. que dejó de usar y me imagino que van a replicar ese diseño para el, el traje que es, ¿cómo se, se dice? Es un suit porque es, es un enterizo. Cuando, cuando compiten en reloj, el, el, el kit o el uniforme es uno solo, o sea, es un enterizo. No, no son dos piezas, sino yeah. solo uno Entonces, bueno, vamos a ver, va a estar chévere este año. Eh, me alegra que haya ganado Narváez, la verdad. Quién eh, tú, ¿tú, quién es, yo llevo Narváez. Podés? Yo, Narváez Carapaz, y estaba entre Jefferson Cepeda y Caicedo. Uh -huh. Pero bueno, Caicedo se retiro. No vi esa parte, me perdí la mitad de la carrera. Pero, pero bueno, cuéntenme ustedes qué opinaron de lo que vieron, qué les entusiasma de, de lo que pasó. No se apagó. Sí, sí, sí. sí, sí. <laughs> sí. Y, y nada, ahorita ya lo que se nos viene es del Tour Colombia, donde vamos a tener a tres ecuatorianos. En el Astana, Kazajstán, va a estar eh, Martín López. Y en el IF van a estar Richard Carapaz y Alexander Cepeda. Entonces, va a estar de loco el Tour Colombia. Lo van a transmitir por ESPN, de lo que vi. Entonces, eh, pilas, pilas con eso, porque ya se viene el martes. Hoy estamos sábado, estamos grabando sábado 3 de febrero. Y el Tour Colombia empieza el martes 6 de febrero, hasta el 11 de febrero. Entonces, va a estar buenísimo. Van a ver otros ciclistas World Tour también de otros equipos. Buenazo, sí. Va a estar. Con todo. Y, y, la, y la selección Colombia va a estar con, con ciclistas colombianos que son de equipos World Tour. Entonces, se va a poner bueno. Así que pilas, Atetis. Estarán viendo okay. lo que saquemos. Sí, de ley, de ley. De ley. de ley hacemos la, la cobertura y muchísimas gracias a toda la gente que estaba viendo, compartiendo y comentando nuestro contenido y que se quedó hasta el final aquí viendo el, el podcast de Metiendo a Peral, que da miedo episodio 8. Uh -huh. Nos pueden escuchar en Spotify, ver en Facebook y YouTube los. Episodios completos y seguramente van a ver unas pastillas en TikTok Bien, no e Instagram. Todos nos ahí con su TikTok. <laughs> Bien, muchas, muchas gracias a toda la gente. Recuerden de unirse a los grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Les dejamos los links ahí, somos full gente y realmente que nos, nos dan apeado un montón ahí. Le mandamos un saludo al grupo. Sí, hola grupo. Hola grupo, gracias por comentar, por votar y por compartir nuestro, nuestro Para contenido. Para mantener activo ahí? ese chat. Ha estado súper activo y esperamos que siga activo. Uh -huh. Así que muchas gracias. Yo soy Francisco. Ani. Ha sido un gusto, Frankie, estar de nuevo aquí en eh, Metiendo Pedal y nos, nos vemos pronto a todos, con todos ustedes. Yo soy Ana Belén y me despido. Chao, gracias.